Hi class, good morning. How are you doing? How is it going? Hola, ¿cómo están? Un fuerte abrazo, una bienvenida a tu curso de inglés. Vamos a continuar, estamos dando inicio a nuestra clase número 52 y el día de hoy me gusta mucho porque el día de hoy vamos a trabajar la clase contextual. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido para una realidad. Y en el día de hoy vamos a tener la oportunidad de también conocer algunas páginas que necesito que completes, algunas páginas muy interesantes, no te imaginas lo chéveres que son. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Primero que todo, te quiero mostrar una página que sirve para practicar speaking. Aquí te va a decir si te encuentras en un nivel A1, en un nivel A2, de acuerdo a tus respuestas. Entonces, mira, te la voy a mostrar. Es buenísimo. Aquí te voy a compartir internet, Google, estoy aquí. Vamos a escribir Speak and Improve. Y aquí te va a arrojar a los siguientes resultados. Mira, preguntas, speaking. Bueno, tienes varias opciones. En este caso le vas a dar clic a la que tiene el símbolo de la I en negro. Le vas a dar clic aquí y te va a aparecer Practice Speaking English with Me. Practica conmigo. Él te va a hacer una serie de preguntas las cuales tú vas a contestar. Por ejemplo, empiezas. Mira lo chévere que es esta página. Welcome back. Do you want to check your microphone first or answer question? Entonces vas a tener la oportunidad de mirar si está funcionando bien tu micrófono. Una vez hables y hables, aquí se nota si tu micrófono está bien. That's great. I can hear you. You are ready to speak and improve. Now answer the questions. Listo. Genial. Yo puedo escucharte, quiere decir que él te está escuchando. Realmente este ejercicio es muy importante porque es el primer ejercicio que vamos a hacer de speaking. Así que aquí vamos, le vas a decir next. Te va a decir la primera pregunta. Mira, acá te dice, tú vas a escuchar 8 preguntas. Escucha cada una, luego contesta. Para de la 1 a la 4 tienes 10 segundos para contestar. Para la pregunta 5 y 8 tienes 20 segundos para contestar. Le vas a decir next. Entonces, what's your name? Si no escuchaste muy bien, le puedes decir otra vez. What's your name? What's your name? What's your name? Ok, y acá dice start speaking. Hi, my name is Judy Rodríguez. Y aquí tú puedes escuchar, mira. Hi, my name is Judy Rodríguez. ¿Listo? Entonces le vas a decir good. Te dijo, presiona el siguiente para contestar la siguiente pregunta. Inténtalo otra vez si quieres volver a grabar. Si, por ejemplo, no te gustó cómo quedó, puedes decir try again. Listo. How do you spell your family name? How do you spell your family name? Your family name. How do you spell your family name? How do you spell your family name? Family name is like a surname or last name. Se refiere a tu apellido o se refiere como tal. Entonces, aquí tú lo empiezas a deletrear. My family name is R-O-D-R-I-G-U-E. Y se me acabó el tiempo. Bueno, no importa, le vamos a decir next. Where are you from? Hi, look at this. Where are you from? Where are you from? I am from Colombia. Are you working or studying at the moment? Are you working or studying at the moment? I am working. I am English teacher. Siguiente. How interested are you in learning about other countries? How interesting.
How interested are you in learning about other countries? How interested are you in learning about other countries? So you could say, I am really interested to learn about another countries because I want travel abroad. I want speak English, French, German. So that's why I want to learn, I want travel, something like that. Se me ocurrió de momento. Puedes contestar lo que quieras. How do you enjoy spending your free time? How do you enjoy? How do you enjoy spending your free time? ¿Cómo disfrutas en tu tiempo libre? Entonces tú puedes decir, I enjoy, ve pensando qué vas a decir. I enjoy reading. Acuérdate que todo lo que te gusta va con ing. Entonces, estoy haciendo el ejercicio sencillo. Seguramente va a salir de un nivel A1, A2, B1, no importa. Entonces, voy a decir que yo disfruto leyendo, jugando, trabajando. Yo disfruto, ¿qué más podemos decir? Disfruto cocinando, cooking, reading. Sometimes, podemos decir, sometimes I enjoy sleeping or resting at home. Bueno, podemos decir muchas cosas. Escucha nuevamente el audio. How do you enjoy spending your free time? How do you enjoy spending your free time? Okay, I enjoy reading English books. Sometimes I enjoy sleeping whole day. That's all. No hablé mucho, pero bueno, sirve. Vamos acá. What's the best way for you to improve your English? What's the best way for you to improve your English? ¿Cómo es la mejor manera como tú aprendes inglés? Entonces tú puedes contarles que estás en un curso de inglés. Okay, I'm learning English. Yo estoy aprendiendo inglés, tomando lecturas, podemos comentar lo que queramos. Entonces, tú puedes decir lo siguiente, tú puedes decir, I improve my English level starting by internet reading some English books. Sometimes I sing different kind of songs that I could study. Vamos a ver qué nos aparece. Y la última. If you could learn a new skill, what would it be? Skill, ¿qué habilidad quisieras aprender? Ah, ok. ¿Cuál habilidad? Skills. My favorite skill is speaking. I want learn speaking. I would like learn about speaking because sometimes in Colombia, in my country, people don't speak English. That's why it's really difficult learn this skill. Sometimes I listen music. Ay, bueno, quedé apenas. Okay. Vamos a ver, tú le vas a decir feedback y aquí te va a dar como un score, como un resultado. Realmente quiero que apenas termines esta clase, ingreses, a ver cómo te va, qué puedes decir, puedes hablar, puedes hacer un nivel más avanzado, yo lo hice muy sencillo, para que tú también me entendieras tus ideas, cómo puedes organizar tus cosas, pero puedes lograr acá un nivel C, un nivel B, vamos a ver. Dice, answer more questions. Ah, mira, nos da la opción de contestar más preguntas. Es en esta página en donde tú vas a practicar toda la habilidad de speaking. Algunas veces pensamos que cuando estudiamos en línea no tenemos la opción de practicar speaking. Pero mira, sí, me dio un nivel B1, me dijo que estoy muy bien. 90%, mira. La mayoría de las partes de las preguntas fueron con tranquilidad, tu inglés es bueno, puedes continuar con más preguntas. Mira, qué rico. Entonces, tú tendrás 8
preguntas, 8 oraciones. Tú tienes 10 segundos para leerlas. Mira, next. Start speaking. Entonces, 400 personas visitan nuestra biblioteca, visitaron el año pasado. ¿Será que tengo que leerlo? Ay, sí. Over 400 people visited our library last month. Ay, mira qué chévere. Next. Staff at the sports center are now available between 3 and 4 p.m. Entonces tú tienes que leer esa parte. Si tienes duda con la pronunciación, antes de contestar, vete a esta palabra si no la conoces. Staff, personal. Staff. Staff. Entonces mira, tú ya sabes. Staff at the sports center are no. Mira, y esta palabra, ¿cómo sonará? Cópiala, vete para acá, pégala y tú dices, ah, mira, disponible. Available. 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 Acuérdate que la I suena EI. Available. 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 So you could say available. The staff at the sports center are not available between 3 and 4 p.m. Okay, aquí vamos. Staff at the sports center are not available between 3 and 4 p.m. Look at this. This is really funny. This is really funny for me. So, next. Candidatos, mira. Candidates should select one question only from each topic. Listo. Si tienes duda, mira. Pues no, la idea no es pasarlo todo. Hay cosas que ya debes saber. Por ejemplo, si tu duda está con candidatos, ve solo a candidatos. No lo vayas a buscar todo porque no tendría sentido. Aquí estamos mejorando nuestro speaking. Candidates. 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 So we could say candidates should select. Vamos a mirar si se dice select o si se dice select. Porque hay dos opciones con la E, que suene I o que suene E, ¿cierto? Entonces, select, 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 igual. Entonces, candidates should select one question only from each topic. Y si no sabemos área, ¿cómo se dice área? Se escribe igual en español, se escribe igual en inglés. Tú vas acá y le dices, y vas a decir lo siguiente. Area. Area. Area, area. Listo, ya lo tenemos. Entonces, candidates should select one question only from each topic area. Aquí vamos. Candidates should select one question only from each topic area. Oye, eso está muy divertido, ¿no te parece? Listo, vamos en la tercera. Next. All new students have to be, ¿cómo se diría? Registrados. Ven, la buscamos y ven, la completamos acá. Es la mejor página en la que puedes practicar pronunciación, speaking. Registered. 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 Look at this. So, all new students have to be registered with, esto es un nombre, Clark. Clark. By the end of Friday. Entonces, vamos a ver si tenemos duda cómo podemos pronunciar. Nos vamos para acá y vamos a escucharlo. Mrs. Clark. Mrs. Clark. Mrs. Clark. Mrs. Clark. Mrs. Clark. Clark. Suena igual el apellido. Entonces, register and Mrs. Clark. Entonces tú dices, all new students have to be registered with Mrs. Clark by the end of the Friday. Ay, agregué el D en Friday, la embarré. Puedo intentarlo nuevamente. Vamos a ver cómo nos va. Provide that all equipment has been collected and stored. Students may leave the classroom. Aquí vamos. Provided
provided that all equipment has been collected and stored, students may leave the classroom. Uy, apenas el tiempo, ¿sí viste? Ok, terminemos este y tú lo vas a hacer por tu cuenta. Te va a ir muy bien, puedes sacar hasta un nivel C. Piensa en las respuestas, escríbelas, trata de mejorar tu nivel cada día. Vamos a ver, what types of company do the majority... Ay, ¿cómo se pronunciará este? Control C, nos vamos para acá, control V y vamos a mirar. Majority. Si es que está, suena como una E. Majority. Ok, majority of IT, eso es identificar. Students work in IT. Vamos a ver esta, ¿qué significa? De pronto nos puede dar un resultado. No, no es identificar porque identificar es ID. ¿Te acuerdas? Informática, mira, esta es la forma de decir informática. It. Listo, abreviatura de informática. Informática. Computing. It. Computing. Se refiere a informática. Entonces, what types of company do the majority of IT students work in after finish their degree? Entonces, what types of company do the majority of IT students work in after finishing their degree? ¡Ay, me faltó un pedacito! Listo, si ves, cada vez nos piden que hablemos más rápido. Ay, vamos a ver esta. Ok, look at this. What is the meaning about it? So, please erase the inicial. Initial. Oh, muy bien, initial. So, despite of initial misgivings, the new laboratory has proved itself to be an excellent... So, if you don't know what is the meaning, you could do it. Instalación. Facility. Si te das cuenta que la mayoría de las veces la A suena como una E. Facility. So, initial, despite. Ok, y aquí vamos. Ojalá el tiempo me alcance. So, despite some initial misgivings, the new laboratory has proved itself to be an excellent facility. ¡Ay, era facility! Ok. Y la última. ¡Uy, esta sí está rara! Environmentalist. Del medio ambiente. Entonces, vamos a mirar. Tiene que ver con el medio ambiente. Ambientalista. Mira cómo se dice ambientalista. Environmentalists. ¿Dicen environment o environment? Environmentalists. Ok. Environmentalists agree that the content, vamos a ver esta, continuidad. Aquí la ponemos y aquí miramos. Continued. Ah, esa está muy fácil. Continued. Environmentalists agree that the continued of use of private y vehículos, ¿cómo se dice vehículos? Control C, vamos acá, control V y dice vehículos. Vehicles will result in worsening air pollution. Listo. Aquí vamos. Uy, ojalá me alcance el tiempo. Aquí vamos. Cada vez podemos ir mejorando. Te invito a que lo hagas, busques, trates de completar los tiempos. Esto te va a ayudar en tu parte de speaking.
environmentalists agree that the continued use of private vehicles will result in horse wind. No alcancé. Y lo pronuncié súper mal. Vamos a ver qué nivel nos dan. Aquí está completándose. Como la última no la terminé, yo creo que me van a dar un A2. Vamos a ver qué piensas. Y mira, contestar más preguntas. Con esta página te puedes divertir y sobre todo puedes practicar. You could improve your English skills, especially the speaking skill. Vamos a ver cómo nos va. Yo creo que me dan un A2. ¿Tú qué crees? Ahí ya están mirando mis respuestas. Y esta es la mejor forma de practicar speaking. Nos hacía mucha falta esta página porque ya hemos practicado reading, writing, listening. Nos hacía falta la parte de speaking. Así que disfruta mucho esta página. Te la estoy mostrando. Oh, me dijeron que tengo un nivel B1, pese a que me equivoqué. Si lo hubiese dicho todo muy bien, hubiese podido sacar un C1, un C2. Entonces, solamente quería mostrarte esta página. Puedes continuar, mira, puedes seguir. Te van a hacer más preguntas. Practica, ingresa a esta página. Entonces, tú que estás súper metido en el cuento, súper involucrado con tus clases de inglés, ingresa a esta página y vas a poder hacer la práctica de speaking. Listo. Entonces, esa es una parte de lo que quería que trabajáramos el día de hoy, que vieras esta página y que pudieras practicar tus habilidades de speaking. Skills, ok, skills son habilidades. Entonces, improve your speaking skills. So, please practice. Look for new word like this. Busca nuevo trabajo como este. Busca la forma de practicar tu parte de speaking. Ahora bien, el día de hoy, por ser una clase contextual, vamos a trabajar, estamos viendo algunos verbos relacionados con la cocina. Entonces, vamos a mirar algunas preparaciones. Recuerda que anteriormente hablábamos de ingredientes. Ahora sí podemos hablar de preparación. Ok, nosotros habíamos visto en clases anteriores cómo hacer una receta. Salían los ingredientes. La receta era sobre la preparación de fideos fettuccine con alverjas, ¿te acuerdas? Entonces, ahora vamos a continuar con esa receta, pero ahora sí vamos a ver la preparación y vamos a resaltar sobre todo los verbos. Entonces, aquí vamos. Here we go. So, let's practice. Aquí vamos. ¿Qué son los pasos que tienes que seguir para que esta receta salga deliciosa? Here we go. In a large pot, boil... In a large pot, sorry, pot es olla, es que estoy mirando, así se te comparte el sonido. Aquí vamos, nuevamente. Instructions. Ahora veamos las instrucciones. ¿Cuáles son los pasos que tienes que seguir para que esta receta te salga deliciosa? Here we go. In a large pot, boil the fettuccine according to package directions. Listo, tú ya conoces acá. In a large pot. Tú sabes que large es grande y ahí tenemos una frase. En una olla grande, boil. Boil es hervir, poner a hervir, ¿sí ves? Ese es un verbo. Vamos a resaltarlo, por favor. Boil the fettuccine according to the package. De acuerdo a las instrucciones del paquete. En una olla grande, hierva el fettuccine de acuerdo con las instrucciones del paquete. In a large pot, boil the fettuccine according to package directions. Add the peas during the last 3 minutes of cooking. Add, este es el verbo add, agregar, adicionar. Add the peas during the last 3 minutes of cooking. ¿Qué quiere decir? Que debes agregar
las alverjas durante, o por lo menos, 3 minutos, que se cocinen por 3 minutos. Agregue los guisantes durante los últimos 3 minutos de cocción. Add the peas during the last 3 minutes of cooking. Drain the pasta and peas in a colander and set aside. Escurra la pasta y los guisantes en un colador y coloque a un lado. Drain the pasta and peas in a colander and set aside. In a medium saucepan, melt the butter. Melt, ese sí lo vimos como adjetivo, derretir. Over medium heat. En una cacerola mediana, derrita la mantequilla a fuego medio. In a medium saucepan, melt the butter over medium heat. Add the garlic and cook for 1 minute. Add the garlic. Agrega el, que es garlic, el ajo, y cocina por 1 minuto. Stirring constantly. Agregue el ajo y cocine por 1 minuto, revolviendo constantemente. Add the garlic and cook for 1 minute, stirring constantly. Add the cream cheese and then the milk, whisking until the mixture is relatively smooth. Agregue el queso crema batiendo hasta que la mezcla esté relativamente suave. Add the cream cheese and then the milk, whisking until the mixture is relatively smooth. Remove from the heat and stir in the ham and parmesan cheese. Retire del fuego y agregue el jamón y queso parmesano. Remove from the heat and stir in the ham and parmesan cheese. Return the pasta and peas to the pot and pour in the sauce. Regrese la pasta y los guisantes a la olla y vierta la salsa. Pour, servir, vertir. Cuando tú sirves un jugo puedes usar este verbo también. Return the pasta and peas to the pot and pour in the sauce. How to get the most of Grammarly free. It's Kayla on behalf of Grammarly to tell you all about the free version of the... Now repeat after me. Practiquemos tu pronunciación. Recuerda hacerlo en voz alta. In a large pot. In a large pot. Boil the fettuccine. Boil the fettuccine. According to. According to. Package directions. Package directions. Package. 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 Package directions. Package directions. In a large pot, boil the fettuccine according to package directions. In a large pot, boil the fettuccine according to the package directions. Add the peas. Add the during peas. The last 3 minutes. Bueno, te quería mostrar qué vas a hacer en este tiempo libre, en este tiempo que tienes de práctica. Vas a ingresar y vas a buscar diferentes opciones. Por ejemplo, aquí aparece cómo preparar. Dejo el enlace en la descripción. Mira, el pollo hawaiano. Entonces tú vas a buscar ya cuando no hablen de los ingredientes, sino cuando hablen de la preparación. La preparación ya empieza acá, mira, y lo vas a ver, vas a buscar diferentes recetas, pero esta vez no solamente para hablar de los ingredientes, esta vez vamos a escuchar la preparación. Y vas a escribir una receta que te guste, en especial la preparación. Ah, que primero hervo las papas, que después frito, cómo será freír, que luego después hago tal cosa. Entonces, vas a tomar una receta que te guste y la vas a escribir en tu cuaderno y con un color vas a resaltar en especial los verbos, porque necesito que vayas aprendiendo los verbos para cocinar.
De hecho, vamos a tener otra clase en la cual vamos a reforzar este tema y vamos a hablar sobre cómo preparar algún alimento. Yo te voy a exponer algún alimento que me gusta y tú vas a tratar de determinar cuál es el que estoy tratando de preparar. Entonces, tu tarea para hoy es listado de verbos de la cocina. Segundo, ver algunos videos sobre cómo se prepara algún alimento. Y tercero, escribir el que te guste y resaltar los verbos que más se utilizan en esta receta. Entonces, de todo corazón, espero que esta clase haya sido muy práctica, muy útil. Como es una clase contextual, te traje una página que va a ser determinante. Tanto como USA Learns, esta página de Speak and Improve, es una página que te va a ayudar a ti a practicar la parte de speaking. Por favor, ingresa y haz el ejercicio que yo hice el día de hoy. Vas a adquirir un nivel A2, un nivel B1. Lo importante es practicar la habilidad de speaking. Bye bye, class. See you.